Muy buenas a todos, estamos en Sivak. Y ahora ya sí, ya tenemos el permiso para acceder al templo de Volt. Y la verdad es que sigo dándole vueltas a todo lo que descubrimos la última vez. Pero eso no va a ayudar en nuestra misión, así que de momento lo único que podemos hacer es volver al templo del rayo. Y averiguar que... bueno, qué fue de Aster, y si Aster resulta que es Emil, o si Emil no es Emil, sino que... ¿qué acaba de pasar? No, él no ha sido. De eso estoy seguro, él no haría esto. Totalmente de acuerdo. Emil, eso te honra, pero... a ver, no podemos perder tiempo. Y además, aquí donde se supone que los vamos a enterrar. Vale, esto se acaba de complicar otra vez. El templo del rayo. Es una larga historia. ミズホの民の4分の1が犠牲になるという大事件でな。この事件の影響で、シーナはミズホ、故郷でも孤立していたらしい。だが彼女は世界を救うために苦しみや悲しみ、恐怖を乗り越え、いたんとけど、consiguió。ボルトと契約した。そういう意味では、君やマルタの気持ちが最もわかるのはシーナかもしれぬな。 Vale, antes de continuar y investigar qué es lo que está pasando en el templo de Volt, vamos a volver a Meltokio. Tenemos una cosa que hacer. Espera, ¿horribles personajes? ¿Disculpa? ¿A quién le ha llamado horrible personaje? ¿Gallina clueca? ¿Pero qué forma de hablar es esta? Eso es. ¡Ah! ¡Anda! Vale, así que se refiere a Hack, el de la barriga amarilla. ¿Por qué el de la barriga amarilla? Vale. Hack, el de la barriga amarilla. Eso es una rima, pero pésima, no, lo siguiente. Es una rima horrorosa, espantosa. ¡Ah, qué espanto de rima! Hack, el de la barriga amarilla. O por lo que más quieras, ¿no se te ocurre una puñetera rima mejor que esa? ¿Y por qué el de la barriga amarilla, si se puede saber? No, no, tengo curiosidad. Bueno, ahora tenemos que volver a Sivak. Pero tengo curiosidad, ¿por qué el de la barriga amarilla?
Bueno, mientras ese tío no vuelva a jugar, no creo que haya ningún problema. Y ahora vamos al sitio al que hemos venido, a este sitio en preciso. Ya sabéis, sin más, vamos al sitio que tenemos que ir. Perfecto. Ahí está, Hack. Y no, no es el de la barriga amarilla. O puede que sí, no lo sé. Bien, ¿a alguien más le parece esto raro, por favor? En serio, esto es muy raro. ¿Qué atajo de inútiles? Ella, bien. Ah, vale. ¡Y tanto! Esto me ha sorprendido hasta a mí. Y la verdad es que me gusta ver que Hack es un gran líder. O por lo menos un buen jefe. Un jefe raro también. Pero es un buen jefe. Sí, sabe cómo tratar a sus subordinados. Es un buen jefe. Aunque claro, sigue siendo nuestro enemigo. Bueno, ahora hay que volver a Meltokio. Sí, estamos dando muchas vueltas y sí, tendríamos que ir al templo de Volt. Pero tenemos que hacer una visita rápida en Meltokio. Y esta es la última visita que vamos a hacer, que nadie se preocupe. Bueno, cobarde y barriga amarilla y un montón de cosas más. Gallina clueca, por ejemplo. ¿Gusano mar? ¿Gusano nar? ¡Ay, qué horror! ¡Ay, ay, ay! Por lo que más quieras, pero ¿qué? A ver, ¿culpa de esa chica? ¿Pero vosotros de qué? ¿Pero qué? Ahí como se entere ella. Ahí como se entere ella de que le están diciendo estas cosas a sus espaldas. Ahí como se entere ella. O como se entere Deku también. Bueno, eso o ser semielfa, pero vale. Por si alguien no se había dado cuenta. Vamos. Te estás pasando, hombre. Emil, en serio, tío, ¿cómo puedes decir eso? Te has pasado, o sea, vale que Alice sea Alice, pero no es tan mala. Vale, sí, es mala, es muy mala, pero... Ah, nadie se merece que le digan estas cosas a sus espaldas, ni siquiera ella. Aunque claro, el pobre Hack está un poco frustrado viendo cómo le trata. Que es verdad, Alice le mangonea muchísimo. Le mangonea hasta un extremo que es que normal que uno piense cosas así, pero... En serio, creo que se ha pasado un poco. Y bueno, por suerte para Hack, Alice no estaba por aquí. Ni Alice ni Deku.
Bueno, ahora ya sí. Veamos qué tenemos en... Ah, oh, venga, ¿qué pasa ahora? No tengo ni idea. Oh, vale. つまりラタトスクは次元境界を一定のレベルに抑えるための。ラタトスク、それラタトスクの研究資料なの？そうみたい。なんか難しいこと書いてあってよくわかんないけど。 確か王立研究員の奴らがここに来てるって話だったね。彼らが落としたものかもしれない。そうですね。僕持っておきます。Un investigador brillante. ¿Hato? ¿Pa qué? Po. Horo. Horo. Ha. Hi. Fuhe. ¿Nandes ka, sono? Hato. Po. Po. Horo. Horo. Ha. Hi. Fuhe. Ho. Doyo. Yuka. No tengo ni idea. Chirota. Kenkyu. Shirio. Yonde. Tara. Kaite. Atanda. Tenshi. Gengo. Dakara. Kaishaku. Ga. Machigatte. Ru. Kamo. Shire. Nai. Kedo. Kenkyu. Shirio. Ni. Sonna. Koto. Ga. Kaite. Aru. Hazu. Ga. Ja. Yonde. Mite. Yo. Dore. Haiken. Centurion no naka ni wa oyaji kusai no mo iru. No te lo crees ni tú, ¿verdad? ¿En serio? Eso te pasa por listo, señor para rayos. このメンバーで歩いてる分には落雷の心配はないかも。なぜですか？ 雷は高いところに落ちるんだって。そうか。高いところにね。そういえばイーガルさんって背が高いですよね。なるほど。これなら私も安心です。キライシン役よろしくお願いします。うん。バレ。 A ver. Con cuidado, con cuidado. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No me lo puedo creer. ¡Ah! Vale, a ver qué tenemos ahí. Bien. A ver. Relámpago azul. De acuerdo. Esperamos un poco más, vale. Ahora. Ah, pensaba que podríamos evitar el combate, pero veo que de evitar el combate nanai. もっと楽しませてくれよ。
Es coña, ¿no? ¡Chigaimasu! Pokutachi wa Ouritsu Kenkyuu In no kyoka o moratte koko ni kimashita. Dattara, anta tachi mo hayaku nigeru nda na. Vanguard ga ikinari kite, dare ka de kamawazu korosou to shiteru nda. Tomenakya. Iko. Chotto omachi yo. Emiru, rei no shiryou o watashita hou ga ii in janai no kai? ¿Shiryou? Ratatosuku ni kansuru kenkyuu shiryou no yō datta ga. Sorenara, Lilina ga otoshita to itteta yatsu janai ka? Vaya, 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 qué coincidencia. Lilina-san wa ore tachi yori motto oku de chousa o shiteita. Emiru, iko. Lilina-san wa bokura ga tasukemasu. Minasan wa nigete kudasai. Dekireba Ouritsu-gun no shitsudou o yosei shite kure. Wakatta. Anta tachi ga motteru tte shiryou wa Lilina ni watashite yatte kure. Chimanako ni natte sagashiteita kara. Hai. Interesante, ¿qué es esto? Vale, parece alguna especie de barrera muy dañina, por cierto, una barrera muy, pero que muy dañina, eso. ¡Ah! Me he trabado un poco al decirlo. Ah, sin más, habrá que desbloquear todo esto. Bien, pues... ¡Ah, venga, hombre! ¡Ah! Vale. A ver, una esfera amarilla y una esfera azul. Así que esto... Vale, esto va a ser complicado. Así de simple. Va a ser complicado. Hay tres esferas. Interesante. Bien, pues lo tenemos fácil. Sabemos por dónde hay que ir. De hecho, por el único sitio posible, así que... ¡vamos allá! Pulsa rápidamente X para protegerte si estás a punto de caer. O simplemente para no caerte. Así de simple, vale. Vamos allá. ¡Tara! ¡Ya la primera! Y sin echar el freno, mira tú por dónde. Vamos con los pararrayos. No me digas que... Oh, maldita sea. Ah, vale. Bien. En resumen, que... Sí, hemos cambiado la magia del anillo. Y como que no teníamos que haberlo hecho. Así de simple. Bueno, es un pequeño imprevisto. No es que sea algo muy importante. Podemos hacer el trayecto de ida y vuelta en cuestión de segundos. A menos que, sí, entremos en un combate y todo se complique y bla 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 bla, sí.
O simplemente que no me apetezca. Jo, pero viendo que esto va a tardar tanto, no sé yo. Lo dicho, que es que tardamos más en esperar a la huida que en derrotar a los enemigos. No, venga ya. Vamos, bichito, ven aquí. Vale, bien, estupendo. Ah, vale, venga, démonos prisa, que tenemos que averiguar qué está pasando todo aquí. Ah, sin más, que hay que detener a Vanguard. A ver, pero ¿qué? ¿Qué pasa? ¿No hay que saltar o no hay que...? A ver, ¿qué pasa? No. ¡Ah! ¡Maldita sea! Esto me está cabreando mucho. ¡Ah! Vale, esto ya me está cabreando muchísimo. Me está cabreando mucho. Pues si no hay que hacer eso, habrá que hacer otra cosa. O, por ejemplo, dejarnos caer bien. Nos hemos dejado caer viva. Vale, a ver, si no hay que hacer eso ni hacer lo otro, ¿qué hay que hacer? Ya estoy hartándome de tantos combates. Que sí, dale, y dale, y dale, qué pesaditos que son. Ah, a ver. Vale, joder, y encima se nos cae el dichoso rayo encima. Vale, creo que... Bien, ya entiendo qué es lo que había que hacer. Ahora con esto ya nos habremos deshecho de... Pues no, va a ser que no. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Habrá que utilizar el rayo azul con cada esfera azul? Es posible. De hecho, yo diría que ahora mismo es lo único que tiene sentido. Bien, parece que funciona. Parece una especie de mecanismo. Muy sutil. Parece. Bien, parece. Bien. A ver. Por ahí va a ser que no. Vale, ¿qué tenemos tras la puerta número...? Eso no era una puerta, ¿verdad? Creo que de puerta no tenía nada.
No, pues va a ser que no. A ver, un pasito más, grandullón, perfecto, muy bien hecho. ¡Ey, Lloyd! ¿Pero qué? Espera, ¿es Lloyd o es Dekus? ¡Y dale! ¿Tú qué crees, luchar? De hecho, no tenemos ninguna. もっと楽しませてくれよ。 ロイドに逃げられてしまいましたね。 コアを奪われてしまうかもしれません。 けど今はロイドよりリリーナさんだよ。 ヴァンガードの襲撃に巻き。 そうだよね。 わかってる。 Vaya, vaya, vaya. A ver, pero a vosotros dos, ¿qué os pasa, en serio? No sé cómo lo hacen, pero siempre se meten en los sitios más enrevesados. Por intentar que no quede, ¿no? Eso es. Por intentar que no quede. Ay, no sé ni por qué me río. Supongo que por no llorar, ya sabes. メッセよ。ファーストエイド。よし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 。よ
って当然だ。Bien. Cuantos menos rayos caigan, mejor. Mejor que mejor. Vale, está claro que necesitamos el relámpago amarillo para poder continuar. Ahora la pregunta es, ¿dónde lo conseguimos? ¿Dónde lo conseguimos? A ver, ¿dónde estará? Podría ser ese de ahí. O podría... A ver... Perfecto. Y encima... Y encima es que damos la vuelta. Bueno, por lo menos esta vez... lástima que no haya invitado al combate a ninguno de nuestros compañeritos. Bueno, no pasa nada. Oh, vale, y ahora eso me recuerda que tenemos que utilizar el relámpago amarillo en otra zona primero. Vaya, esto va a ser un poco molesto porque, a ver, hay que utilizar este relámpago también en otros sitios. Bueno, creo que primero vamos a ir a ese sitio que estoy pensando ahora mismo. Y a ver qué descubrimos. Una lástima. Me habría encantado que se uniera a nuestro equipo, pero ¿qué se le va a hacer? Bueno, lo dicho, que vamos a tener que utilizar el rayo amarillo en otro sitio primero. Bingo, y ya solo queda el rojo. Y a ver qué tenemos por aquí, a ver. Con cuidado, vale, zigzag, zigzag. Ajá, vale, bien. Oh, sí, estupendo. Perfecto, muy, pero que muy bien. Mereció la pena. Y mucho mereció la pena. No sé qué hemos conseguido. Bueno, sé lo que es, el nombre por lo menos, pero mereció la pena.
Ah, otra vez este Gordy. No tengo ganas. Ganas cero. Vale, por lo que veo eso sigue funcionando. Aunque claro, si no se puede cargar, lo veo complicado que lo podamos usar para algo. Bueno, de momento... A ver... No sé si esto servirá de algo, o si el chisme sigue activado, o si no está activado, o si sí está activado y esto o lo otro, no tengo ni idea. Y por eso vamos a ver. Vale, no se mueve. Así que pasemos a algo más importante. Dime que no... Oh. Bien, es posible que... No, no es posible. Es que necesitamos ahora el fuego. ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me encanta esto, en serio. Pues nada, habrá que volver... A hacer todo este camino, conseguir el fuego, activar después el pararrayos... Y bueno, que no queda otra, ¿verdad? No, no queda otra. ¡Puñetero monstruo, en serio! ¡Qué molestos que sois! ¡Pero serán molestos! ¡Ah! ¡So pesaos! ¡Ah! ¡Qué molestia, en serio! ¡Qué molestia más innecesaria! Con lo fácil que sería que se apartasen un poco... Bueno, una retirada a tiempo... No, patético no, es... Oh, ¿qué más da que hayan sido 10? Eso, eso, eso. Oh. Eso ha sido super cursi, pero a la vez muy bonito. A ver, un momento, si estamos con el rayo ahora. Ah, vale, ahora fuego, bien. Vale, vale, esto ya es otra cosa. No, otra vez no. ¡Ah, qué incordio! ¡Qué incordio! ¡Yo soy Shuri! ¡Yo
Ah, vale. A ver, perdón. Que tenemos cosas más importantes que hacer. Por aquí, vale. Giramos, giramos, con cuidado. Nadie quiere una caída aparatosa, otra vez. Otra vez más, sí, otra vez. Bueno, a ver. Un momento, creo que... No, no, vamos bien, ¿verdad? Oh, no. No, 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 a ver, Emil, cuidado, Emil. ¡Oh, venga, Emil! No, 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 no me dejes ahí, no me de... Bien, vale. A ver, tenemos el rayo amarillo, y el rayo amarillo ya lo hemos usado, así que ahora... No, no, tenía que ser un piso más arriba. Vale, ahora mismo estoy un poco en blanco. A ver, ¿a dónde teníamos que ir? Me he quedado en blanco. Sí, me he quedado en blanco. Si soy sincero, me he quedado en blanco. A ver. Teníamos que ir... A ver, si hemos conseguido el rayo amarillo. Bueno, el relámpago amarillo, o como sea. Ya lo hemos usado. Hemos llegado aquí. Ah, vale. Ya decía yo. ¡Wow! Si no, tenía un problema muy serio, si no. Vale, ahora vamos a activar ese pararrayos. Y no sé cómo ese pararrayos nos va a ayudar a conseguir el último poder del anillo que nos falta, el rojo. Pero bueno, espero que sea fácil de averiguar. Vale, el pararrayos funciona. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para que...? A ver... ¿Cómo llegamos hasta ahí? Interesante. Interesante y no tengo ni idea de qué es lo que hay que hacer. Pero vale, sigue siendo interesante. Más o menos, bueno, más menos que más, pero vale. A ver.
Vale, a ver, necesitamos alcanzar este mecanismo. El problema es cómo alcanzamos ese mecanismo. A ver. Tiene que haber una forma de llegar. Pero claro, la única forma de llegar era a través de... a ver... Aquí ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, así que... ¿Ahora qué hacemos? Oh, tal vez habrá que... darle fuego a esto también. Vale, pues va a ser que no. Bien, a ver, ¿cómo alcanzamos ese mecanismo? Ah, interesante. Molesto, pero interesante. Si pudiéramos utilizar... para encender algo. Un aparato que lanza... Bueno, a ver... Bueno, pues habrá que darle una buena, ¿no? A ver, vamos a coger otra vez un rayo y vamos a darle una descarga al aparato a ver si funciona. Mejor el amarillo, por si acaso. Vale, perfecto. Ya está. Pues no sé yo si funciona o no. Ah, a ver, qué cosa más rara. Vale, lo único que sé es que tenemos que hacer que esto se quite de en medio. Solo que ahora mismo no se me ocurre cómo. Bueno, vamos a dejarlo aquí, espero que os haya gustado y ya sabéis, hasta la próxima. Adiós.